Listo, profe. La Vía Láctea contiene estrellas, nubes de polvo y gas llamadas nebulosas, planetas y asteroides. Y este es mi maqueta. Bueno, déjalo ahí un rato. Bonita. Samuel nos representa la galaxia. También nos muestra algunas vecinas, por ahí se ven, algunas galaxias vecinas. La Vía Láctea en sí, pues dice la teoría que tiene esa forma, pero pues ya depende de cómo uno lo tome, porque pues hay varias, ¿no? Hay varias formas. Nosotros estamos ubicados en la parte extrema, en la parte ya alejada de la galaxia, en el borde. Por eso es que se nos ha facilitado, dicen los científicos, observar otras galaxias cercanas, observar otros espacios que pues estando muy adentro de la galaxia no podríamos observar. ¿Listo? Entonces, Samuel, muy bien. ¿Vale? Espérame, Gracias, profe. yo voy acá a llenar. De esta naturaleza de quinto. Ah, bien. Bien, bien. Listo. Continuamos. Seguiría Brian. Señor. Por favor, muéstranos tu maqueta. Bueno, tu representación de la Vía Láctea. Bien. Explícanos un poco el diseño que tienes, porque pues es Como algo. que en la Vía Láctea, el diseño que yo hice fue de, bueno, primero como que lo hice con plastilinas, una cartulina y un color. El diseño que yo hice fue representando unas imágenes que vi de la Vía Láctea, que tenían cositos que se expandían y hice un. Que esos se expandían unos cositos y la hice grande y aquí más chiquito aquí, la parte de la mitad es más chiquita, la segunda es más grande y más grande. Así. Perfecto, déjanos ver un momento gracias, déjalo ahí. Vemos que Brian pues usó bastante plastilina, veo que la mayoría es, o todo es hecho en plastilina. ¿La parte del centro es pintada o eso también es plastilina, Brian? Es pintada con azul. Ah, ok, listo, pareciera que es plastilina también. Listo. Y parece que es verde, profe. Parece que es verde, sí señor. Bien. Muy, muy bien, me gustó el trabajo bastante, entonces te lo hago. Muchachos, la clase anterior yo les había tomado unos punticos por el tema del avance, pero entonces la nota que saquen por la sustentación, por el trabajito, se la valgo por dos. Entonces, tanto por avance como por la nota final, obviamente sumándole los dos punticos que les di adicionales, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Okay. Bien, seguimos con Ariana. Wow. Bueno, profe, esta es mi galaxia y yo la hice aquí. Estos son los árboles. Esto lo hice con plastilina y esto lo hice con color. Aquí en la plastilina le eché escarcha. La galaxia la hice con pintura morada, rosada y azul, y las estrellas las hice con pintura blanca y listo, profe. Bien, déjalo ver. Bien. No, no se distingue muy bien los árboles, ¿sabes? Creo que Muy bonito. están pintados. Ah, ya están es encima del paisaje, yo era buscando los debajo. No, ahí están bien. Entonces tú hiciste como una fotografía a cielo abierto, si no estoy mal. Sí, señor. Entonces veo que usaste bastante plastilina negra. Uf, bastante, porque fue en toda la hoja y debió ser. Te quedaste sin dedos al esparcir esa plastilina. Se ve que es bastante. Y bueno, ahí vemos que también ella pintó, ahí usó témpera.
Y la verdad me gusta mucho. Me gustó mucho la manera en cómo recreaste con esos colores. Está muy, muy colorido. Bien, Ariana, perfecto. Bueno, Listo. profe. Edward, seguimos contigo. Edward. 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 ¿No? Bueno. Ángel. Ángel. El trabajo que yo hice sería así. Yo trabajé con plastilina, le eché colores, ahí no sé las cachas, pero le eché, cogí una cartulina negra, y ya, profe, sí, profe, ya. Bien, déjalo ver, porfa. No lo quites. Bien. Me hubiera gustado que el centro hubiera sido un poco más grandecito. De pronto le hubieras podido agregar unas cositas adicionales blancas, unas líneas más delgadas, puede haber sido. Le hubieras dado un toque excelente a la representación. Me gusta que uses escarcha porque pues eso le da el brillo a la presentación de tu trabajo. Y veo que en sí es un trabajo muy, muy bien hecho. Y pues con el tema de la plastilina blanca. No dejaste un fondo, no le, o sea, usaste un fondo de cartulina negra, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Bien, Ángel. Entonces, muy chévere ese trabajo. Edward, ¿ya me escuchas? Edward, ¿ya nos escuchas? Edward, ¿nos escuchas? ¿No? Bueno, Jordan. Ay, profe, espera, espera. Está ocupado. Listo, ahí lo muestro. Espere. Esta es mi galaxia. Esto fue creada con plastilina blanca. Esto color piel. Esto anaranjada, amarilla, roja, azul. Esto y los puse en forma como de aro, profe, para que hiciera como el diseño de la galaxia. Y acá se ve un poco de escarcha, pero ahí también está la plastilina azul. La hice esto así, o sea, en círculo. Le eché la escarcha azul por acá, por los lados. Le eché témpera también, témpera morada, para que resaltara el color. Y ya. Y una cartulina azul. Listo. Aquí se ve un poco más el tema de la escarcha, por lo que usaste colores de plastilina opacos. Entonces la escarcha se ve más brillante. Viéndolo desde acá donde lo estoy viendo, parece más el diseño como de una célula. Pero no importa, o sea, tiene algo muy, muy chévere. Y pues es el color que tiene, o sea, la manera en cómo se representa. Hubiera sido bueno agregarle unas cuantas líneas blancas al tan donde está como café, creo que eso es café, y ahí pues le hubieras podido agregar unas líneas para darle como Es curado, profe. ese, bueno, entonces es morado, darle como ese efecto de que está girando, ¿verdad? Haciéndole las líneas, listo. Pero muy bien, Jordan, ¿listo? Muy Gracias, bien. profe. Perfecto. Seguimos con Alison. Sí, señor, ya voy. El mío yo lo hice con plastilina azul, blanca, negra, pues porque la galaxia tiene como un agujero negro, escarcha y plastilina morada y azul clarito. Bien, aléjalo un poco, por favor. Listo. Ahí. Vemos que trabajaste detalles luminosos en el borde de la galaxia, eso que es como azul, con temas de, creo que es escarcha dorada, ¿sí? ¿Es escarcha dorada? Sí, y azul oscuro.
Y vemos también que trabajaste la plastilina blanca en el centro, bueno, en la parte de adentro del color azul, para pues recrear como esa luminosidad que tiene. Y desde acá parece un ojo, pero si uno ya lo ve en el contexto de la galaxia, está bien representada, ¿listo? Muy bien, Alison. Bueno, profe. Listo. Seguimos con Emanuel. Emanuel. Ah, profe, ya se lo muestro. Vaya, eso se ve muy, muy detallado, me gusta. Hasta pusiste las partes de la galaxia en cada una, eso está muy, muy bien. Me gusta bastante, es el color, o sea, se ve que hay harta escarcha ahí en el color azul, y hiciste caso con el tema de las líneas, eso me parece muy bien, porque pues era un consejo que podía mejorar tu trabajo. La idea es que, pues le hubieras dado un poco menos de grosor a las líneas, pero pues lograste lo que pues se pedía sobre el tema de que se viera como ese efecto de la galaxia en blanco para darle el tema, pues por eso Vía Láctea, porque pues es blanca. Entonces, eso era lo importante, ¿listo? Bien, Emanuel, ¿listo? Muy bien. Eduard, ¿nos escuchas? Eduard, ¿ya nos escuchas? Bueno, creo que se le fue. Sacó conectando, profe. Bien. Juan José, ¿tú sí tienes ese trabajo? ¿No? ¿De qué? Sobre la Vía Láctea, ¿no? ¿Todavía no lo has adelantado? Profe. Profe. Sí, Juan José. Profe, no lo he hecho porque yo estaba enfermo, profe. Vale. Entonces, puedes ahí anotar en tu cuaderno, realizar representación de la Vía Láctea. Profe. Y que la coordinadora, que bien. Me dijo que ya lo puedo hacer. Sí, claro. La coordinadora. Por eso, Juan José, o sea, en tu cuaderno puedes escribir, realizar representación de la Vía Láctea usando plastilina y me puedes enviar la foto y yo la reviso, ¿listo? Para que... O sea, profe, pues aquí en mi... Pues aquí es en mi computador. No se puede. ¿Qué no se puede? Profe... No tienes para es para el correo, profe. No, una foto al WhatsApp, yo no tengo problema. Una foto. ¿Al grupo? No, interno. Al grupo no, porque el grupo es para otros fines. Interno. ¿Listo? Mensaje interno. ¿Vale? Bien, Diego. Ah, bueno. Bien, entonces esperaré tu trabajo, Juan José. Vamos a ver el de profe. Diego. Mire, profe, yo, ¿la cual? Mire, profe, yo hice dos vías lácteas. Listo. Yo hice dos vías lácteas, la que es espiral, la que es redonda esa, y la que sí se parece, es como una vía láctea. Yo hice plastilina azul, blanca y amarilla. La amarilla para hacerle las estrellitas. Y la azul para que se vea como el cielo. Y blanco para también las estrellas. Y pues usé una cartulina blanca. Y ya. Perfecto. Y cosas que rescato de tu trabajo, Diego, por favor. Señor. No, pues, es que creo que alguien tiene el micrófono activado. No sé. Cosas que rescato de tu trabajo, pues me gusta... en los colores y que te limitaste al tema solamente de plastilina, eso no estaba mal y pues en parte te apegaste bastante a la indicación.
El fondo, pues lo hubieras podido cambiar por uno más opaco, no tan clarito, porque pues no se logra como distinguir mucho la diferencia. Y pues haberle metido un poco más de detalles a la galaxia, porque no tiene como. De pronto a la que es alargada, lo hubieras podido hacer otra parecida y así pues darle un poco más de sentido. Y a la que pues es en forma de espiral. Entonces le hubieras podido agregar un poco más de o más anchos los brazos, porque pues parece un poco más una estrella de mar, ¿sabes? Pero entonces no es por el tema de ofender tu trabajo, sino pues es para darte como más claridad, dándote un ejemplo de las formas de la galaxia, ¿listo? Entonces, sí, señor. Bien, Diego. ¿Sí, alguien me va a decir algo? Sí, profe, Diego, muéstrela ahí. Esto, pero la espiral. Uh-huh. ¿No ves si ve que en el medio pareció un huevo? Trabajo, lo trajo en plastilina, o sea, en plastilina se crean esos efectos a veces. Entonces, es que eso quería ponerle una estrella en la parte blanca. Pero está bacano, profe. Sí, está chévere. Gracias. Porque pues usaste netamente la plastilina y está bien. Edward, ¿ya me escuchas? Edward, ¿ya nos escuchas? Edward, ¿ya nos escuchas? Edward, ¿ya nos escuchas? Edward. ¿Alguien le puede escribir al número de WhatsApp o algo así? Sí, profe, yo ya le escribí y me está escribiendo, ya le digo que me escribió. Profe, yo le escribo a él, ¿sí? Ya le escribieron, Juan José, no te preocupes. Ah. Porque pues sí es bueno que él comparta su trabajo. ¿Ya respondió, Manuel? No, profesor. Bueno, entonces mientras tú le haces, mientras él te responde. Muchachos, pues estoy agradecido por el trabajo que hicieron. Todos, la verdad, trabajaron de la mejor manera. Espero que sigan así de dedicados. Que Eduardo no deja prender el micrófono. A Eduardo no le deja prender el micrófono. No escribió. Bueno. Por favor, ¿le puedes decir que me envíe la foto de su trabajo al interno, al chat interno, y yo lo reviso para que no quede sin ¿profe? Sin nota. ¿Listo? Profe, y se le mandó un audio, así como usted le dice a Manuel cuando no le funciona el micrófono. No, ¿para qué audio? La foto, solo la fotico. Por favor, Manuel, bueno. Si le puedes decir. Bien, retomando la idea que les estaba diciendo, pues los trabajos, yo siempre quedo muy contento con los trabajos de quinto, porque pues los trabajan de la mejor manera y se ve el empeño ahí, se ve que pues les gusta trabajar eso, entonces eso es importante. Muchachos, en el resto de la clase voy a enviarles un documental sobre la Vía Láctea para que por favor lo revisen. Y me hagan, por favor, un mapita conceptual sobre las ideas que ustedes vean ahí que son importantes. ¿Listo? Un mapita conceptual. Entonces vamos a organizar la actividad. Actividad, primer punto, pues ver el documental. Creo que se demora, creo que 30 minutos, 40 minutos, si no estoy mal. Siempre es larguito, pero es muy entretenido. Es muy entretenido para que lo puedan ver. Y de ahí, pues... pueden sacar las ideas principales, por favor, las ideas principales nomás, en un mapita conceptual, para que no nos desgastemos con el tema de escritura y a la vez ver. ¿Bien? ¿Sí soy claro? Sí, señor. Bueno, y ya con eso finalizaríamos el tema de la Vía Láctea, porque pues en mapita conceptual me lo muestran en la siguiente clase, me lo explican, profe, yo encontré estas ideas y las desarrollé así, y pues yo ahí saco otra notica para evaluar ya el tema, ¿listo? Iniciaríamos ya con el tema del sistema solar. ¿Pero lo envío, profe? Ah, profe.
Espérame. ¿Ya envió el documental? No, ya se los envió al grupo, al chat del grupo, ¿listo? Para que sigan el link, está en YouTube, ¿listo? No hay que ir a otros lados, en YouTube. Y lo revisan, por favor, y me cuentan cómo les fue la siguiente clase a través del mapita conceptual, y de ahí yo saco otra notica, ¿listo? Entonces, espero que les guste, no es nada complicado, espero que les guste. ¿Profe? ¿Sí? Profe, es que tengo una idea en la cabeza y quiero saber las opiniones de todos ustedes. Bueno, Ariana, ¿qué idea tienes tú? Profe, como me gustó la galaxia que hice en la cartulina, estoy pensando... Sí, la puedo hacer en toda mi pared. ¿Para decorar tu pared? Sí, la de mi habitación. Pues yo no vería problema. La verdad, eso ya es para el gusto. Ya profe, será... porque es que yo, a mí me gustan las galaxias y yo ya tengo una galaxia, ¿sí? Pero como me gustó la que hice, la que nos pusieron sí, de aquí, entonces... Pues hacerlo así. Quiero saber la opinión de todos ustedes. Pues a mí me gustaría la idea, como hiciste la de ahorita, que era con los árboles y eso. Claro que si vas a hacer el paisaje, sí te recomiendo que le des más prioridad al tema de la galaxia que a las sombras de los árboles y la parte de abajo, porque perderías mucho espacio. Entonces puedes darle más prioridad al tema de la galaxia, que quede más hacia arriba. Y los árboles los puedes hacer un poquito más grandes o agregarle pronto una sombra de una casa o algo así, o de una persona. Mire, profe, es que esa es la que yo tengo. ¿Esa es la pared? Sí, la que yo tengo.